Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Road to the Show con la superestrella, la bestia, el monstruo, Enrique Paulino. Pero esta vez un videito distinto porque tenemos la rivalidad entre Boston y Yankee aquí en el canal por primera vez en la serie de Enrique Paulino en MLB The Show 2019. Por primera vez, sí, porque yo había jugado versus los Yankees, pero vistiendo de Toronto. Ahí no hay mucha rivalidad. Ahora estoy vistiendo el uniforme de Boston. Me enfrento a los Yankees en su casa. Y aquí sí que hay rivalidad. Hay muchas historias tras estos dos equipos. Y vamos a ver si Enrique Paulino vive parte de ella. Así que espero que a ustedes les guste este super episodio. Dejen un super like. Suscríbanse si no están suscritos. Y recuerden que en la descripción de este video hay una playlist con todos los episodios para que puedan ver todos los episodios que yo he subido con Enrique Paulino a este super canal. Así que queda de su parte suscribirse, dejar like y vamos a ver qué podemos hacerle al conjunto de los Yankees aquí. Que los Yankees en vida real es el equipo mío, mi favorito. Pero aquí es un juego. Estoy aquí patrocinado, vamos a decirle así, por Boston. Me pagan a mí y no voy a jugar a favor de los Yankees. Así que a derrotar a los Yankees en su propio estadio. Ahora soy hate de los Yankees aquí en MLB The Show 19. Y bueno, aquí me ha dominado vergüenzosamente con rolling al pitcher, el pitcher. Así que falló Paulino en su primer turno. Y la gente de los Yankees abuchando ahí. Oh my God, con hielo, excelente ahí, dominado como un bebé. Pero Paulino no se queda así, mi gente, y viene de nuevo a otro turno rápidamente. El tercera base número 97 del conjunto de Boston viene a otro turno aquí en la parte alta del cuarto. Y es una tabla que pica buena, que mola grama, con una línea fuerte al jardín derecho. Es el primer imparable de Paulino en este episodio y partido. Ahí están viendo la racha de partido que tenemos de manera consecutiva, dando hit sin irnos en blanco. Bonita la mecánica. Una recta afuera y pim pam hacia el jardín derecho, sin jalar la bola. Y Paul DeJong viene al bate por el equipo de Boston. Paulino en primera. Bueno, se vira quieto en primera Paulino. Se devuelve a tiempo. He tenido unos cuantos episodios aquí, o sea, grabándolo back to back, como quien dice, uno atrás de otro. Y no he grabado el video para participar en el sorteo de MLB The Show 2020. No lo he grabado, pero ya esta semana lo voy a subir, lo voy a grabar para que ustedes puedan participar. Como quiera, para que el juego salga, falta aproximadamente 5 o 4 meses y todavía hay tiempo. Así que tranquilos que pronto voy a subir ese video para que puedan participar. Se poncha a nuestro compañero Anderson y se va aquí el inning sin carrera para el conjunto de Boston. Así que vamos a ver qué podemos hacer de ahora en adelante. Ok, Paulino viene ahora a una situación defensiva. El tercera base de los Yankees, que ya no es Brian Anderson, viene a batear el tal Will. Viene a batear para doble play. Bonita jugada para Paulino. Vamos, vamos, doble play, Paulino. Vamos, doble play. Uno ahí. Dos, doble play. Bonita la jugada para terminar el inning. Doble play de Paulino ahí en combinación con el segunda base. El tiro a primera, doble play. Los Yankees nos están dando una super paliza, 6-1, 6-1. Y nosotros estamos en el primer lugar de la división. Los Yankees están atrás de nosotros a un partido. Y si ganan, se van a empatar. Si ganan este partido, se empatan en la primera posición, Yankee y Boston. Así que vamos a ver si podemos remontar. A ver si el picheo de los Yankees baja un poquito. Bueno, picheo buenísimo para dar home run. Y hago swing atrasado. Atrasadísimo de Paulino ahí a una recta a 93 millas por hora. Vamos, Paulino, que sí se puede. Vamos. Vamos, a esa le dieron. A esa le dieron. A esa le dieron. Y la bola se va, se va. Y se fue. Jonrón descomunal de la bestia, el monstruo Enrique Paulino. El jonrón número 4 de la temporada. Por fin vistiendo aquí el uniforme de Boston. Conecto un jonrón en un episodio. Tengo 4 jonrones, pero este es el primero que lo doy grabando un episodio. Así que felicidades para Paulino, que conecta su primer jonrón aquí en el canal, vistiendo ese bonito uniforme de Boston.
un jonrón que le di en la madre y deposité la bola en el bullpen de Boston. Así que excelente, muy bien. Demostrando que en el Yankee Stadium somos unos monstruos con Enrique Paulino. Vamos allá de 3-2 sencillo y remolcada. Vamos allá perdiendo 6-3. Todavía perdiendo. Vamos, muchachos, sí se puede. Bonito Sluber, ¿eh? Excelente. En un momento pensé que venía adentro y de repente, pa, se mueve y cae en la esquinita de adentro. Bonito picheo. Bueno, oh, me encaquillé. Swing atrasado a esa recta alta. Me he dado cuenta que en este episodio, en este partido, en lo que va de episodio, he quedado atrás con la recta alta. Así que me ha dominado ahí dos veces. Bien. Y vamos a ver qué podemos hacer, si ganamos, si hacemos un comeback o algo. Perdimos el primer partido de este episodio. Ahí están viendo a los Yankees que están celebrando. Pero esto no se queda así. Vamos a jugar el otro partido de este episodio. A ver si los Yankees vuelven a ganar, porque no puede ser. Así que vamos a jugar el segundo partido de este episodio. Seguimos aquí y como le estaba hablando en el partido anterior, ahora tenemos récord de 9-5 ambos, los dos equipos, y estamos en primer lugar en la división este. Solo van 14 partidos, 2 semanas de béisbol, pero empieza la batalla. Récord de 9-5 para ambos, ¿eh? Eso quiere decir que vamos ahí a reñirnos en esta temporada los Yankees y Boston. Ok, primera situación a la ofensiva de Paulino en el segundo partido de este episodio. Tiene compañero en segunda. Dynamic Challenge de remolcar al compañero que está en segunda. Claro que sí. La misión es a remolcar. Vamos a remolcar aquí en este turnito. A ver si podemos. Ya tenemos dos out. Un cambio bajito. Buena visión de Paulino. Disciplina sobre todo. Vamos a ver, Paulino, que todo el mundo en YouTube confía en ti, bro. Vamos, yo sé que hay muchos de los Yankees que estarán un poco tristes, pero los de Boston están felices con Paulino en Boston, ¿eh? Bonito cambio de nuevo que me hace pellizcar la bola. Pensé que era una recta, por un momento pensé que era una recta ahí que venía, pero no. Así que vamos, Paulino sigue. Alto el picheo, dos bolas, un strike. Vamos, muchachos, suscribiéndose al canal, vamos. Todo el mundo que no esté suscrito, le invito a darle ahí suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Vamos, que sí se puede. Paulino, el mejor. Adentro, 3-1. Si me vende algo por el medio, se la voy a romper. Vamos. Vamos en segunda esperando remolque. Está nuestro compañero. Y la recta de nuevo. Lo que le estoy hablando a ustedes. La recta alta me tiene el bate atrás. Oh my God. Me tiene el bate atrás la recta alta. No sé qué está pasando en este partido. Y otra curvita que se quedó alta y la pellizqué. Vamos, Paulino. Uy, le di. Wow, es un elevado que lo tiene en el center field. Salió mal ese batazo, ¿eh? Wow, era bonito para darle jonrón y lo fallé. Mookie Betts viene al bate. Mookie Betts. 3-14. 5 jonrones. 12 remolcada para el Mookie. El ex Boston que firmó con los Yankees. Y el señor Aaron Judge firmó con Boston. Qué cosa, ¿eh? Qué cosita de estos muchachos. Vamos. Bueno, elevado. Elevado. Paulino lo va a buscar. Yo sé que no es de Paulino esta bola. Es del campo corto. Pero yo voy a buscar mi reacción y mi fildeo para que me suban esos atributos. Y ahí está. Sube la reacción y el fildeo. Muy bien para Paulino. Llevándose la bola del campo corto. Paul Jung. Pero no se pone bravo porque es nuestro compañero. Tremendo duelo de picheo se está viviendo en este partido número 2 de esta serie. 0-0 en la parte alta del cuarto episodio. Pero bateando el peligroso, la bestia, el monstruo Enrique Paulino. Y rolling duro, lo tiene el segunda base Torres. El tiro a campo corto a primera, doble play. Volvemos a fallar tirándole al primer lanzamiento. Volvemos a hacerlo, muy mal. Estoy fallando mi paciencia, mi tranquilidad a la hora de batear. Aunque fue bien duro, pero con mala suerte. Porque llegó a las manos enguantada, o a la mano, no las manos. La mano enguantada de Gleyber Torres. De estar 0-0, ahora el juego pasa a estar 2-2. Así que vamos a ver, vamos.
en la parte alta del sexto. No podemos perder dos partidos aquí de Boston. No, no se puede. Tenemos, bueno, de Boston no, de los Yankees. No me confunda mente. No podemos perder dos partidos de los Yankees aquí en el Yankee Stadium. Tenemos que ganar uno por lo menos. Y atrasado de nuevo, línea al right field, que captura fácilmente. Ojo, 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 los Yankees se han ido a la delantera, se han ido adelante 5-4 y tenemos compañero en primera y segunda, dos out en la parte alta del séptimo inning. Todo está en las manos de Paulino. Adentro el sinker. Todo está en las manos de Paulino. Vamos, Paulino, no deje que esto pase así. Vamos, hay que batear. Vámonos. Esa bola tiene distancia, profundidad. La bola se va y se fue. Jonrón descomunal. Y ahí se lo dije, todo estaba en las manos de Paulino. Jonrón por todo el jardín derecho, en la banda contraria, por toda la banda contraria, y se fue. Paulino se quedó solo mirando el batazo. Desde que le dio, sabía que era jonrón. Ese super caballo de Boston ha virado el marcador. Miren eso. Backfly de Paulino. Oh my God, con hielo. Por favor, denle like, porque Paulino acaba de mandar esa bola a la cámara del juez. Oh my God. Vamos, muchachos, que Paulino se está ganando los chelitos. Y el juego está 10-5 ahora. 10-5. La bestia Paulino. Oh my God, con hielo. No se puede pedir más, No se puede. Una bola en recta, medio a medio, un poquito alta. Oh my God. El core, que no le cae donde él quería, que era en la esquina superior interna. Así que vamos, muchacho. GG para Paulino. Afuera el cambio. Afuera el monstruo, el caballo. Ahí están viendo a Paulino en otro ángulo de cámara. Vamos. Y bueno, de 3-0, y con ese palo nos fuimos ahora, o nos pusimos a batear de 4-1. Alto, tres bolas, cero strike. Oh my God, se prepara el pitcher Gajigan o Gajigun. Paulino le va a hacer swing. Muchos ahí querían que yo esperara la bola, pero no. Somos el bateador de poder. Estamos ganando 10-5. Y hay que buscar una recta ahí en 3-0 para ver si damos jonrón. Y no, otro cambio. Me vio. Sabe que estoy débil con el cambio. Hice un buen swing, pero el PCI lo tenía alto y el picheo bajito. Vamos, pido tiempo para coger un poquito de aire. Paulino, el monstruo, ahí lo están viendo. Vamos, por favor, denle like y suscríbanse para no perderse todos los episodios de esta super serie. Vamos. Y se poncha de 3-0. Pasa a poncharse Paulino, un poquito ansioso, pero es lo que hay. Ponchado en todos los turnos, no podemos dar jonrones. Así que nos fuimos retirados. Mala noticia. El conjunto de los Yankees ha virado el marcador. Estábamos ganando 10-5 y los Yankees han ganado 12-10. Oh my God, con hielo. Viraron el marcador y nos llevaron la serie. Nos ganaron dos partidos y pues los Yankees se llevan la primera serie del año. Empiezan bien los Yankees y ahora están en la primera posición de la división este, pero todavía faltan muchos partidos. Así que voy a dejar este episodio hasta aquí. Recuerden que Paulino siempre mata al picheo de los Yankees. Miren todos los episodios que yo he subido. Cuando juego en el Yankee Stadium, mato al conjunto de los Yankees. Así que espero que les haya gustado este episodio. Si es así, dejen un super like. Suscríbanse si no están suscritos. Y como siempre digo, de este lado, ¡me despido!